Excelente, chicos y chicas, aquí tenemos nuestro computador. Vamos a proceder a cambiar la SSD 2.5, la memoria RAM y la SSD de tipo M2. Excelente, acá lo tenemos. Voy a proceder a colocarme unos guantes antiestáticos para evitar daños. Procederemos a retirar el conector de la batería, muy recomendable para evitar ocasionar algún tipo de corto y dañar la placa principal. Lo retiramos de la siguiente manera. Excelente. Procedemos a retirar la SSD de tipo M2. Vamos a quitar el respectivo perno o tornillo. Lo sacamos de la siguiente manera. Facilito, rápido y sencillo. Ya lo tenemos. Es de 500 GB. Procedemos ahora a retirar la SSD 2.5. Probablemente ustedes también tengan un disco duro en este computador. Yo le había colocado previamente este SSD. Y vamos a retirarlo de la siguiente manera. ¿Okay? Ya procedí a retirar los pernos. No lo halen de esta manera. Simplemente vamos a retirar el respectivo flex o el conector SATA que está conectado al disco duro para evitar daños con el flex. Vamos a proceder a retirar de la bandeja y vamos a colocar la nueva SSD, ¿ok? Aquí estamos, vamos a proceder a colocarlo. Lo tenemos listo, procedemos ahora a conectarlo en respectivo conector SATA. De la siguiente forma. Bien, chicos y chicas, tenemos la página oficial de la Lenovo. Ya procedí a buscar el modelo de nuestro computador. La Lenovo L340-15IRH. Vamos a buscar específicamente qué disco duro mecánico o SSD de tipo 2.5 SATA 3 le podemos colocar a este computador. Vamos a fijarnos en las especificaciones. Nos dice que como máximo podemos instalarle uno de 2 terabytes. Por obvias razones, también le podemos colocar uno de 1 terabyte o uno de 512. Pero debe cumplir con las características especificadas en la página oficial. Acá tenemos toda la información disponible. De 2 terabytes, de tipo 2.5, SATA 3, 5400 revoluciones por minuto. En el caso de disco duro mecánico. Y del grosor de 7 milímetros. Ok, espero ser específico con esto. Vamos a la siguiente fase. Continuamos. Vamos a proceder a colocar la la SSD de tipo M2. Ya les voy a decir más adelante cuál es compatible con este computador en relación a la capacidad y al tipo. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a proceder a colocar el perno. Es muy fácil. Ok. Y listo. Bien, chicos y chicas, volvemos a la página oficial de la Lenovo, pero esta vez hice un filtrado de las SSD de tipo M2 compatibles con este computador. Yo ya ubiqué la máxima capacidad soportada y es de 1 terabyte. No le pueden colocar una de 2 terabytes. Sí le pueden colocar una de 512 o de 256 y otra de menor capacidad. Específicamente,
podemos colocarle una SSD de tipo M2 NVMe, máxima capacidad 1 TB. Esta tiene que ser de tercera generación a 4 canales, con un tamaño físico de 2280. Lo podemos ver acá en la página oficial. Espero haber sido explícito. Continuamos. Ahora nos toca cambiar la memoria RAM. Para eso debemos retirar este compartimiento o esta latica. Yo lo voy a llamar latica, que tengo una toma más cerca. Fíjense bien cómo los voy a retirar. No fuercen nada, denle suavemente, porque si no podemos ocasionar daños en la placa madre. Háganlo de la siguiente forma, suavecito, ¿ok? Vamos haciendo presión hacia arriba, justo como lo ven en las imágenes. Excelente, aquí ya podemos retirar la respectiva tapa o latica. Aquí lo tenemos, procedemos a retirar la memoria RAM de la siguiente manera. Y seguidamente vamos a colocar la correspondiente. Yo voy a colocarle una de 16 GB, aquí lo podemos observar. Facilito, rápido y sencillo. Háganlo con unos guantes antiestáticos para evitar daños. Y aquí lo tenemos. Procedemos ahora a colocar la respectiva tapa. Busquen las respectivas posiciones. Aquí están como un marco de referencia. Y donde podemos observar la forma correcta de colocarlo. Ajustamos. Vemos que todo esté correctamente. Y empujamos hacia abajo. Listo. Excelente. Volvemos otra vez a la página oficial de Lenovo. Esta vez hice un filtrado de la memoria RAM compatible con este computador. Nos dice la página oficial que podemos colocarle como máximo 16 GB de memoria RAM tipo DDR4 SODIN a 2666 MHz. Esa es la capacidad máxima que le pueden colocar a este computador. Yo les recomiendo colocarle a esa velocidad 2666 MHz. También le pueden colocar una de 2400 MHz o de 2133 MHz en las distintas capacidades, 4 GB, 8 GB y de 16 GB. Bien, chicos y chicas, aquí están los pasos finales. Vamos a hacer las respectivas pruebas. Aquí podemos observar que tenemos tanto el SSD 2.5, la M2 y la memoria RAM. Okay, esta es la primera prueba antes de conectar nuevamente la batería y colocar la respectiva tapa. Ahora procedemos a colocar la batería con cuidadito. Excelente. Una última prueba antes de colocar la tapa. Recuerden que entra en el BIOS con el F2. Listo. Seguidamente vamos a colocar la tapa y voy a realizar la respectiva instalación de Windows 11. Vamos a saltar esos pasos. Aquí la última prueba. Y acá tenemos ya el Windows 11 instalado. Vamos a buscar los distintos dispositivos instalados para ver si todo está correctamente. Aquí lo podemos observar. Buena. Ok, ahora seguidamente vamos a ver la cantidad de memoria RAM que tiene nuestro computador. Aquí lo podemos observar. Excelente.